Vamos con el problema 56. Arturo está construyendo una recta perpendicular a la recta L, L, desde el punto P, ¿ok? Algo más o menos de este estilo. ¿Cuál de los siguientes debe ser su primer paso? A ver, vamos a ver qué está haciendo. Aquí en A tenemos esta tache de aquí y esta tache de acá, pero esas taches no nos dicen cómo se construyen ni nada, están muy misteriosas. Entonces aquí no tenemos nada de información para construir la recta perpendicular, ¿vale? A ver, B. En el B, pues al parecer se marca un punto aquí, se marca un punto acá y luego tomamos tomamos el compás con centro aquí y trazamos este arco y luego trazamos similarmente este arco de acá. Pero luego, pues no tenemos mucha información, ¿verdad? O sea, lo que nos gustaría es bajar bajar aquí una perpendicular, entonces a lo mejor nos gustaría que este fuera punto medio de estos dos, ¿verdad? Como por simetría. Pero aquí no tenemos nada de información de estos dos, o sea, no sabemos cómo los construimos, así que, pues, ¿quién sabe? Entonces este tampoco se ve prometedor. Inciso C. En el C se toma un punto aquí y luego este arco. Pero eso es hacer menos que acá, ¿no? O sea, realmente este, este arco de acá no sirve de nada más que para encontrar este punto. Pero otra vez, no tenemos nada de información ni de este punto ni de este punto, entonces, pues, ¿quién sabe? Y ahora, inciso D. Entonces esta tampoco, pero inciso D. El inciso D se ve que, que está un poco mejor. Ahora lo que se hace es tomar eh, un círculo con centro en P, abrirlo para acá, ver dónde corta la recta L y marcar esos dos puntos. Eso ya se ve un poco mejor por lo siguiente: como esto de aquí es una circunferencia, entonces este segmento es un radio, este segmento también, y por lo tanto este de aquí es igual a este de acá. Estos dos segmentos miden lo mismo. Entonces, si consiguiéramos otro punto equidistante pudiéramos construir la mediatriz. Y eso ya es sencillo. Lo que podemos hacer es tomarnos dos circunferencias, digamos, esa de allí y esa de allá, pero teniendo cuidado de no cerrar el compás, o sea que tengan el mismo radio. ¿Va? Y ahora esas dos circunferencias, pues, se cortan en un punto por acá, y resulta que la distancia de este punto aquí es la misma que la de este punto acá, porque justo este es un radio de esta, que lo tomamos igual. Al radio de la de acá, que es esta longitud, entonces este segmento verde mide lo mismo que este de acá, y por lo tanto ahora tenemos dos puntos en la mediatriz de este segmento, y por lo tanto al unir P con este punto de acá obtenemos una perpendicular, y eso es justo lo que queríamos, ¿verdad? Una perpendicular a L que pasara por P. Muy bien, entonces la opción, la respuesta es la opción B. Muy bien, problema 57. ¿Cuál triángulo puede construirse siguiendo estos pasos? Va, esto se ve interesante. 1. Poner la punta del compás en A. Ok, punta del compás en A. Abrir el compás de modo que el lápiz toque en B. Ok, abrimos el compás para acá. Déjame agarrar el compás. Bueno, es la herramienta de círculo. Pero bueno, funciona como compás. 3. Dibujar un arco por encima del segmento AB. O sea, es este arco de acá. Voy a hacer todo el círculo, algo de este estilo. Muy bien. Luego, sin cambiar la apertura, esto se ve importante, sin cambiar la apertura, poner la punta en B y dibujar un arco que intersecta el primero en un punto C. Por supuesto, este va a pasar por A, ¿verdad? Porque no estamos cambiando la apertura. Entonces, más o menos algo de este estilo. Entonces, este, esta circunferencia pasa por A y por C, esta circunferencia pasa por C y por B. Y queremos ver qué tipo de triángulo es este. Bueno. Pues como la primera es una circunferencia y AC y AB son radios, entonces miden lo mismo. AB es congruente con AC. Y de manera similar, como esta segunda es una circunferencia y BA y BC son radios, entonces BA es congruente a BC. Estos dos miden lo mismo. Y por lo tanto construimos un triángulo con sus tres lados iguales y así es equilátero. A ver. A, ah, no, 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 D. D. Equilátero. Respuesta D. Muy bien. Problema 58. Bueno, aquí está, aquí se cruzó un poquito el, la construcción de arriba, pero no importa. Creo que no tachó nada, no, no cruzó nada. Bueno, el diagrama muestra el triángulo ABC. Aquí tenemos el triángulo ABC. ¿Ok? ¿Qué enunciado probaría que el triángulo ABC es rectángulo? Rectángulo. Ok, eh, no sé, o sea, me imagino que quieren que veamos que este, este ángulo de acá sea recto. Estos no se ven tan rectos, entonces vamos a intentar dar condiciones para que el segmento AB sea perpendicular al segmento BC. Y yo creo que vamos a utilizar una propiedad que se estudia en cursos de álgebra cuando cuando se dibujan funciones, cuando se dibujan sobre todo líneas, y esa propiedad es que si una recta tiene pendiente L y otra recta tiene pendiente M y tenemos que esas dos son perpendiculares, entonces la pendiente M es igual al inverso negativo de L, es igual a menos 1 entre L, ¿vale? Y bueno, justo queremos pensar cosas en términos dependientes, porque aquí hay opciones en términos dependientes. Vamos a ver si alguna de estas dice lo que queremos. Queremos que la pendiente de AB sea el inverso negativo de la pendiente BC. A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, aquí las multiplican. Bueno, si M es igual a menos 1 entre L, multiplicando por L de ambos lados, aquí se cancela. Nos queda que LM es igual a menos 1. ¿Alguna de estas parece ser.? Sí, la B parece ser la correcta, ¿verdad? La pendiente de AB por la pendiente de BC es igual a menos 1. Que la pendiente de AB por la pendiente de BC de esos dos segmentos sea igual a menos 1. Sí, esto es justo lo que queremos. Inciso B. Muy bien. Vamos al problema 59. Dice. La figura ABCO es un paralelogramo, ¿ok? Me parece bien. Este es paralelo a este, este es paralelo a este de acá, y además nos dan ahí algunas coordenadas en el plano XY, y nos preguntan, ¿cuáles son las coordenadas del punto de intersección de sus diagonales? Diagonales, ¿ok? ¿Queremos las coordenadas de este punto de acá? Creo que ya lo habíamos mencionado, pero bueno, lo vuelvo a decir. La propiedad importante que vamos a utilizar aquí es que las diagonales de un paralelogramo se bisecan, o sea, se cortan a la mitad. A lo que me refiero es que si este punto se llama, digamos D, entonces OD mide lo mismo que DB, son segmentos congruentes, y AD mide lo mismo que DC, también son segmentos congruentes. Y con esto ya podemos tener información de las coordenadas de D, porque pues podemos pensarlo como como el punto medio de OB y entonces simplemente hay que promediar las coordenadas del origen, con b. ¿Cómo hacemos eso? Pues promediamos coordenada a coordenada. Entonces las coordenadas nos quedarían... nos, nos quedarían a más c, e más 0, porque 0 es la coordenada en x del origen, dividido entre 2, coma, b más 0... b más 0, dividido entre 2. ¿Va? Y si lo piensas tiene mucho sentido, o sea realmente la coordenada en x de este pues debería quedar a la mitad de la coordenada en x de acá, porque, porque porque el otro punto está en el origen, entonces si este de acá es a más c, e, este de acá debería ser a más c e entre 2. Y de manera similar, la altura. La altura de acá debe ser la, la mitad de esta altura. Esta altura es b. Como, como estamos promediando con el origen, nos debería quedar aquí, b entre 2, ¿vale? Por eso promediamos coordenada a coordenada. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Sería a más c e entre 2 coma b entre 2, b entre 2. A ver, esta es la opción C, la opción C. Muy bien. Y finalmente, para este video vamos a hacer el problema 60. Dice, ¿qué tipo de triángulo es uno con coordenadas y nos dan ciertas coordenadas? Bueno, creo que lo ideal aquí es hacer un dibujo, poner poner este un plano XY. Hacer un, un esbozo de, de lo que nos dan y más o menos de ahí pensar qué queremos mostrar, ¿vale? Bueno, entonces, eh, un, una, un vértice es el vértice A que tiene coordenadas 4,2. Entonces vamos a marcar 1, 2, 3, 4 y aquí arriba 1, 2. Entonces aquí está el vértice A, más o menos. ¿Va? Luego, el vértice B tiene coordenadas 6, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1. Entonces está más o menos por acá. B. Y finalmente, el, el vértice C tiene coordenadas menos 1, 3. 1, 2, 3. Entonces está por aquí. C. Excelente. Entonces déjame, déjame hacer el triángulo en color naranja. Voy a unir este con este, este con este y este con este. Ahora, así a simple vista. BC es mucho más grande que cualquiera de los otros dos lados y AC le gana a AB, entonces parece ser que es un triángulo escaleno. Los tres lados son diferentes, entonces yo diría que D, pero para asegurarnos pues vamos a verificar, pues basta verificar AB contra AC, las longitudes de esos segmentos, como que la otra ya es muy grande. Bueno, entonces queremos encontrar cuánto mide AB y para encontrar eso, para encontrar la, la medida de AB la medida del segmento AB, lo que tenemos que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. La medida de AB al cuadrado es igual a la diferencia de las coordenadas en X de estos puntos al cuadrado, que sería que 6 menos 4 al cuadrado, o sea, este... 2 al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas en Y, que sería 2 menos menos 1. 2 menos menos 1 es 3, entonces 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto de aquí es igual a 4 más 9, que es igual a 13, y por lo tanto AB me diría raíz de 13. Y ahora vamos a ver cuál es la longitud AC, cuánto mide el segmento AC. De manera similar, a ver, tenemos que, que ponerle aquí AC al cuadrado, es igual a la resta de las coordenadas en X, o sea, 4 menos menos 1, 5 al cuadrado, más la resta de las coordenadas en Y. 3 menos 2 o 2 menos 3 es lo mismo. 1 o menos 1 que al cuadrado nos da 1. Entonces sería 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces nos queda 25 más 1 que es igual a 26. Y entonces AC mide 26. 26. Raíz de 26, ¿verdad? Porque AC al cuadrado es 26. Entonces AB y AC son distintos y por lo tanto tenemos que ABC es un triángulo escaleno. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video para continuar con el 61.